Gladiator 2 es un film épico, histórico y dramático dirigido y coproducido por Ridley Scott, que como su nombre lo indica es secuela de la famosa producción del 2000 protagonizada por Russell Crowe, que ganó 5 premios Oscar incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. El elenco está compuesto por Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Fred Hechinger y Denzel Washington, entre otros. La acción se desarrolla 2 décadas después de lo ocurrido en la primera entrega. Lucius, el nieto de Marcus Aurelius, el antiguo emperador romano e hijo de Lucilla, vive con su esposa e hijo en la provincia de Numidia, en la costa norte de África. Los soldados romanos, liderados por el general Marcus Acacius, invaden el lugar y Lucius termina como esclavo. Inspirado en lo ocurrido con Maximus 20 años atrás, él decide luchar como gladiador y oponerse al gobierno de 2 villanos emperadores. Gladiator 2 llegó a salas el fin de semana gracias a Paramount Pictures. Durante una presentación especial en el Hotel Whitby, aquí en Manhattan, hablamos con algunos de sus protagonistas. Vean esto. Leí que encontraste inspiración en Sid Vicious para crear este personaje y tengo mucha curiosidad de saber cómo transportaste esa energía a la época de los gladiadores. Ridley y yo hablamos al principio sobre estos íconos de punk, Sid Vicious y Johnny Rotten. Así que gran parte de la influencia en el personaje viene de algo más. Pero voy a decir que era un pequeño matiz divertido de todo. Y es que quieres que sientan miedo y diversión en la misma proporción. No sabes si estás a punto de salir de fiesta con ellos o si pueden matarte. Es una línea muy peligrosa. ¿Cómo fue el ambiente en el set con Pedro Pascal y el resto del reparto? Fue muy divertido. Ridley hace una película como nadie. Construye todo un entorno y sumerge a todo el mundo en él. Y confía en los actores. Así que te pide que estés tranquilo y que estés a la altura del entorno. Es una forma muy especial e inusual de trabajar. Mencionas a Pedro, quien sé que desearía estar aquí, pero también está ocupado rodando una película muy emocionante. Sin embargo, mis días con él y nuestras escenas fueron una gran alegría. Él es simplemente el mejor, así que fue muy divertido. También quería preguntarte si la primera película te sirvió de alguna manera para entrar en este universo o para ayudarte con tu personaje. Creo que sin duda alguna es una inspiración fundamental. Es la razón por la que todo el mundo se unió a esta. Fue por su amor a la cinematografía de Ridley y su deseo de darle continuidad. Ya sabes, y trabajar con él. Pero también creo que tuvimos que tomar eso como un hecho y una especie de deshacernos de lo fundamental o simplemente ser conscientes de que es una base fundamental, ese amor, para poder centrarnos en el trabajo diario y en esta historia en particular que continúa el legado, pero que es algo propio en muchos aspectos. So I was reading about Lucilla. Estuve leyendo sobre Lucilla y ella fue una mujer muy resiliente que incluso sobrevivió a un intento de asesinato organizado por su propio hermano. Este personaje representa mucho y es un mensaje muy poderoso para las mujeres. Háblame de eso. Pues yo he estado hablando mucho de eso porque varias personas me han preguntado ¿qué le diría a alguien como Lucila a las mujeres de hoy? Y yo respondo, sabes, hay muchas maneras en las que las mujeres aún no tienen potencia nominal, pero también es cierto que todas las mujeres que yo conozco al menos no van a permitir que eso las frene frente a las cosas que ellas quieren hacer. Ni de expresar su talento y su pasión por cualquier cosa que sea que quieran hacer. Y ciertamente no dejarán de luchar por el tipo de sociedad en el que quieren vivir hoy. Así que en ese sentido yo creo que el hecho de que ya no tiene potencia nominal la frena para nada. Solamente sabe que la verdad es su poder real. Y ella solamente cree en una cosa, ella cree que la verdad es que cada humano nace libre. Y por eso ella va a estar en contra de esos emperadores. Y a través de esto, yo veo como el reflejo de tantas mujeres del pasado y el presente, ¿sabes? Eso es muy lindo. Este personaje pasó por muchas cosas en la primera película y cuando la encontramos de nuevo han pasado muchas otras tantas en su vida, muchas decisiones muy difíciles. ¿Cómo fue para ti como actriz ver ese camino y volver a visitar este personaje?
Fue extraordinario porque, ¿sabes cómo que yo la interpreté hace 25 años cuando yo también era una mujer muy joven? Entre tanto, yo he vivido muchas cosas también. Y yo creo que de cierta manera, como que ella ha visto como este orden perfecto que su padre le impuso como la filosofía estoica y como un líder absoluto que se rehúsa a abusar del poder y que está como entre la década de esos cuatro emperadores y él fue el último y él como que había visto un enorme crecimiento y expansión en el poder de Roma. Y luego su hija ha visto durante 20 años cómo todo eso se ha desmoronado. Y yo me imaginé cómo se rompió su corazón. No solamente tiene ella que sacrificar la habilidad de estar con su hijo para poder salvarle la vida, sino que también tiene que estar velando por la quiebra en el que está el legado de su padre, el orgullo y el legado de la antigua Roma, de los valores de la antigua Roma. Y como una persona, ella es republicana, ella continúa luchando sobre esta idea de que sí podemos ser mejores, que podemos ser mejores que esto. Esa es una lección muy importante hoy. Realmente la necesitamos. Mi última pregunta, y discúlpame si esto te parece inapropiado, pero mirándote, tu belleza no tiene edad. Comprendo por qué te llaman para este tipo de películas, aparte de tu gran talento. Y quería saber cómo es para ti entrar en estos periodos tan lejanos y habitar la piel de este tipo de mujeres. Sabes, siempre he estado muy obsesionada con las civilizaciones antiguas desde que yo era muy joven. Así que para mí no es una locura que este tipo de roles sean los que interpreto hoy en día, incluso cuando soy una mujer amazona. Porque a mí me encanta, no sé qué pasa, debe ser como de ese entonces, como en otra vida, como que reencarné, no sé. Ah, un alma antigua. Bueno, pues funciona perfectamente. Muchísimas gracias, agradezco tu tiempo. Ah, te aprecio. ¿Cuán grande fue para ti? ¿Cómo te afectó entrar en este set y ver todo lo que se creó para el film? Quiero decir que no solamente fue el set, es una cuestión más espiritual que eso. Estás entrando en un mundo donde Ridley Scott ha dejado el listón muy alto con Gladiador 1. Por momentos se sintió como una experiencia espiritual y luego, obviamente, las escalas se separan y es simplemente algo enorme por donde quiera que se le mire. Pero me encanta hacer películas y me encanta el hecho de que es una película de Ridley Scott, ¿sabes? Va a ser siempre una experiencia muy especial para mí. ¿Y cómo fue trabajar con Pedro Pascal? Bueno, él es un ángel, un actor extraordinario y todavía una mejor persona. Pero sí, yo absolutamente lo amo. Fantástico, muchas gracias. Gracias, gracias. This is about survival. Come on.